Claudicar ante la presión patronal. Y ustedes tienen que confiar en mí, la que no vote por mí, votará por Robustiana. Basta, ahí está de nuevo otra vez esa arpía, soliviantando a las empleadas. Ay, esa vinagre tiene algo peor que vinagre en la sangre. Cuando la limosna es grande... Nada, es insufrible, insufrible, no descansa ni a la hora del almuerzo. Rita... quisiera postularse para delegada, la situación estaría salvada. Claro que esa sería la salvación, pero Rita es una mujer superior. Solo piensa en su trabajo, en su superación como mujer. No le interesa la política sindical. Y quién sabe si en ese afán de superarse culturalmente pudiera ayudarnos nosotros en algo. Hombre, sí, no se perdería nada con intentarlo, pero lo creo muy difícil. Ya traté de insinuarle algo a mi secretaria y no me dio esperanza alguna. Si usted me lo permite, yo podría hablarle. ¿Qué? ¿Usted? Sí. ¿Cree que podría lograr algo? Bueno, puedo intentarlo. Bueno, pues inténtelo si quiere. Entonces, cuando regrese del almuerzo, le hablaré. Bien. Hasta luego. Ya llegué. Rita, vieja, mira la hora que es. Ya yo tuve que almorzar. Te estoy preparando un bistec, es el único que queda. Anda, pon la mesa. Ay, chica, no hay que agitarse, por Dios. Ya está la mesa. Bueno. El poder de la palabra. Ay, hay que modular. Hay que modular. Cuando se encuentre una frase con O, hay que dejar la boca en forma de huevo. Y entonces... ¡Oh, queridos compañeros! ¡Oh, no puedo! ¡Oh, no puedo! ¡Compañeros con el huevo! ¡Ay! No, pues dile que a la boca. Vaya, aquí está el bistec. Que a la boca un forno de huevo. Y entonces... Ay, yo no puedo así. Bueno, pero Rita, ¿qué es lo tuyo? Apúrate. Ay, chica, tengo que ensayar para poder aceptar la responsabilidad de defender las masas. Tengo que estar preparada, hija. Ah, pero entonces aceptas la postulación. ¿Pero en qué quedamos por fin? ¿Tú no querías que yo fuese la delegada? Sí, pero no creí que lo tomaras con tanto calor. Además, si no te alimentas, no vas a llegar a las masas, sino a los huesos. No importa, Orguita, el espíritu es lo que hay que alimentar. Cultura, hija, mucha cultura. Y eso solo se obtiene con los libros. Ay, quiero ser una líder distinta. Cuando yo hable en público, todos tendrán que prestarme atención. Usaré de tácticas desconocidas. Llegaré a las masas por la vía más rápida. La persuasión. El razonamiento claro, preciso y conciso. Todo con esto. ¡Ay, no hay chorizo! Sígueme leyendo aquí. ¿Cómo ganar amigos?
que tiene amigos lo tiene todo. Ah, ese es Cuba. El que no tiene padrino no se bautiza. Apenas conozca a una persona, ¿sí?, sea atenta y amable con ella. Claro. Y procure ganarse su confianza haciendo algo por ellas. Especialmente atienda a personas que trabajen en la calle, que ellos serán sus mejores propagandistas. Ah. ¿Quién será? De la tinturería. Rita. ¿Eh? Tu saya. Ah, cuélgamela en el closet, por favor. Pase, joven. Pase. Pase usted, por favor. Pero pase. Bueno, señora, yo... Ah, no, señora. Por desgracia. Señorita, todavía. Perdón, señorita. Pase y siéntese. Pero me parece que usted no ha almorzado todavía. Bueno, no, señorita. ¿No? No. Ah, pues siéntese y coma, no tenga pena, hombre. No, no, no. Muchas gracias. ¿No? Es que no he tenido tiempo. Ah, pero ahora es ya de que tengan tiempo los trabajadores. Tiempo y comida. Ay, sí. Eso lo dice el libro, sí. Pero siéntese, siéntese y coma, que usted está en su casa. Bueno, hombre, no tenga pena ninguna. Bueno, mire, hombre, ya que usted insiste, pues, haré un sándwich y me lo iré comiendo por el camino. Tome, joven, su dinero. Gracias, señorita. Orguita, ay... Me mango mi bistec, chica. Por conquistar a las masas te quedaste sin bistec. Bueno, pero no importa. Todo sea por la causa. Unidos seremos más. Está bien, pero vamos, que vamos a llegar tarde. Aquí, a la fábrica. Sí, sí, hasta luego. Ah, Olga, ¿qué decidió Rita? Aceptó la postulación. Todo, ¿sí?, está resuelto. Ay, qué bueno. Me voy, que se me hace tarde. Sí, sí, hasta luego. Buenas. ¿Por qué tan nerviosa, Olguita? Pensé que don Robustiano había llegado ya. Como se me hizo tarde. ¿Y qué? ¿Habló con Rita? Sí, ya le hablé hace días cuando usted me lo dijo. Pero hasta hoy no aceptó. ¿Ah? ¿Aceptó? Sí. Y no solo aceptó, sino que lo tomó con mucho esfuerzo y entusiasmo. No me diga. Figúrese que ya ni duerme ni descansa. Se pasa el día estudiando, ha comprado una cantidad de libros extraños. Bueno, está como loca. Entonces, esto se arregló. Imagínate, que dejaron fuera a Sarita solamente porque llegó tarde esta mañana. Ese hombre es un desalmado. ¿Qué pasó? ¿Tuviste éxito? No me quiso recibir, pero esto no se queda así. Bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Que dejaron fuera a la pobre Sarita por llegar tarde esta mañana. No, eso no puede ser. ¿Que no puede ser? Pues a ver si tú logras evitarlo. Ah, ya lo creo, que voy a hablar con don Robustiano. A la vinagre no la recibió. A ella puede que le haga un gran recibimiento. ¿A qué me recibe? ¿Cuánto se quieren apostar? ¿Pero qué tendrás tú que no tenga yo, chica? Vamos a ver. Ay, señora, yo no sé lo que tiene usted, pero de lo que tengo yo, estoy segura. ¿A qué me recibe? Ya lo verá. ¿Pero qué se habrá figurado eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es esperar, chica. Era lo único que me faltaba para acabarme con el hígado. La vinagre queriendo hablar conmigo. Vaya, en esta fábrica el que no llega a su hora se queda fuera. A ver, ahí,
Allá me viene. ¿Eh? Allá me viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? La pulsada. La pulsada. La pulsada. Que me da. Ay, que le da la pulsada. Ay, que me da la pulsada. Digo, que le da la pulsada. Cálmese, señor. Señor, cálmese usted. Cálmese, cálmese. ¡Horguita! ¡Ay! ¡Ay, me dio el viejo! Se muere. ¡Ay, don Robustiano! ¡Don Robustiano, vuelva en sí o vuelva en no! ¡Pero vuelva, don Robustiano! ¡Vuelva! ¡Vuelva en sí, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Gracias, Rita. ¡Ay, don Robustiano, por Dios! Usted tiene que cuidarse. Mira que el hígado es muy traicionero. Yo le traía esta hierbita porque se hiciera un cocimiento, ¿sabe? Porque hace día que lo veo. Usted muy desmejorado, don Robustiano. ¿Cómo lo sabe, Rita? Ay, don Robustiano, pero cómo no voy a saberlo si el hígado afecta a todo el sistema nervioso. Ay, si mi abuelita, que en gloria esté, Dios la haya perdonado, por Dios. Sufría de un ataque. Ay, don Robustiano, mire que un día le da la punzada. Y le da la punzada tan fuerte. Bueno, la vieja era de encanto, ¿sabe? Que hace así y agarra una tranca y se la remonta al viejo en la cabeza y se la parte. ¿Y se murió? Sí. ¿El trancazo? No, don Robustiano, del hígado con usted. Ay, pobrecito abuelito, aunque en paz descanse, mis palabras no lo ofendan. Pobrecito, un día se levanta así con la punzada. Así, como si fuera así. Iba pasando con el dolor, no, boca al estómago. Y parpando, la escalera parpando, parpando, mete el dedo en toma corriente y ¡zas! ¡Muere el trocotado! Y todo por culpa del hígado. Claro, cuando le llevé la hierbita, pues ya era tarde, ¿no? Claro. No, no, pero usted está bien, don Robustiano. Más vale vivo con hierba que muerto con un sano sana, don Robustiano. Gracias, Rita. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Cuánto? ¿Cuánto le costaron, Rita? Ay, don Robustiano, usted me ofende con eso. Hoy por mí, mañana también. No, 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 si esas me las trajo Sarita. Sí, que yo le hablé que usted estaba mal y fue a Winnie a casa de su tía y trajo las hierbitas, pero que cuando venía para acá no traía dinero para la guagua y tuvo que venir a pie desde allá, ¿no? Llegó tarde a la fábrica, como es natural. La verdad, yo ignoraba todo eso. Ay, he sido un imbécil mal agradecido. Ah, no, sí. Debo disculparme inmediatamente con esa muchacha. Dígale, no dejaré. Iré yo personalmente. No he sido más que un grosero con ella. Pero ¿por qué no me lo habrá dicho antes? Porque don Robustiano a lo mejor se acordó de lo del trancazo de abuelo. Y como usted estaba tan mal con ese desgonce y esa bobera, bueno, pues ella no quiso decirle nada. Vamos enseguida a ver a esa pobre muchacha. Vamos, don Robustiano. Venga, venga. Verás que no consigue nada, vieja. Tú verás que no. Estoy segura. Bueno, ella tiene su habilidad, así que a lo mejor... Mira, mira quién viene por ahí. A ver, ¿ustedes qué hacen ahí paradas como unas momias? ¿Dónde fue Sarita? ¿Se fue? ¿Se fue Sarita? Aquí estoy, señor. Sarita, no sabe cuánto me apena lo ocurrido. ¿Acaso por un exceso de autoridad disciplinaria la ofendí a usted con mis palabras? Y quiero darle la más cumplida de las excusas. Quiero que sepa que me siento muy honrado con tenerla a usted entre mis empleadas preferidas. ¿Mm? Bueno, y ahora a trabajar. Y usted a olvidar el incidente. Se salió de... con la suya. No importa. Ya lo explicaré. ¿Qué le dijiste, Rita? Nada, hija, con la palabra. Con la palabra se dominan las fieras. San Francisco Díaz, sí, ¿no hablo con los animales? Pues yo hablé con don Robustiano. ¿Sintiéndose mal? ¿Quiere que le traiga algo? No, gracias. Me voy a casa ya. Estoy sintiéndome unos retortijones que antes no conocía. Estos son nuevos en la colección. No se olvide de su cocimiento. Ah, sí, lo tendré en cuenta, Jesús. Descuida. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. Bueno, ya van a dar las 6 y quiero hablar con Rita. El amor, el amor.
Por favor. Vamos, sí, yo comprendo. Quiere que lo deje solo, ¿verdad? Qué comprensiva es usted, Olguita. ¡Ay, Jesús, qué milagro! No, no es ningún milagro. Aunque usted no me vea, yo siempre estoy a su lado. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay! ¿Y quién no se siente romántico al lado suyo? Rita, me siento. Siéntese, Jesús, por mí no tenga pena. Esto es gratis. Y así cogerá un poco de aire. Me siento tan solo. Ah, no, pero de eso nada, Jesús. Lo nuestro es imposible. Y me parece que hoy me he encontrado a mí misma. Ah, ¿se había perdido? Sí, estaba perdida en un confusionismo de ideas abstractas. Y ahora que he encontrado una nueva razón para seguir viviendo, sueño con una vida distinta, sin opresores. Motivos. ¿Y yo? Usted no, usted lo tiene todo. Usted pertenece a una clase distinta de privilegiados. Usted representa la oligarquía. Yo soy del pueblo. Ay, yo también soy del pueblo. Ah, sí, yo creía que era de prensa libre. No, Rita, no se burle. Ese es el contador. Ella parece que es la novia. Los dos nos interesan. Tendremos que seguirlo chequeando, ¿no? Sí. No, si no me burlo, Jesús, pero es que usted tiene sus manos contaminadas con este vil metal que corrompe las conciencias y envilece las almas. No, pero el dinero no es mío. No, pero no importa, usted tiene sus manos manchadas, Jesús. Me las lavé antes de salir. Ave María, Jesús, usted nunca podrá comprenderme, nunca podrá comprenderme. Ahorita. ¿También le diste las hierbas a Jesús? Lo tienes loquito. Oye, ¿qué te dijo? Nada, lo de siempre. No quiere convencerse de que no es mi tipo. El pobre. Yo sueño con un tipo. Audaz, valiente, un visionario. Así como Humphrey Bogart. ¿Has visto Casablanca? Ay. ¿Quién fuera Ingrid Bergman? Si vieras, Rita, a veces yo también me siento un poquito romántica. Sí, pero yo no soy romántica, oh, ¿sabes? Sí, lo eres. Todas somos un poco románticas, sobre todo cuando estamos solas. Ya tú tienes tu tipo ideal, Humphrey Bogart. El mío no se parece a ningún artista. Pero será mejor que Jesús. Es igual. Bueno, noble, trabajador, sencillo. Basta, basta. El hombre ideal lo tienes tú. Yo no me enamoro de nadie. Al hombre hay que hacerlo sufrir para conseguir algo de él. Ya te veo del brazo de Jesús oyendo la marcha nupcial. ¿Qué te crees tú? ¡Pam, pam, pam! Yo iré en el cortejo. Sí, sí. Ah, oye, acuérdate que mañana la limpieza y la cocina la tienes tú. Pues mañana se acabó la curtura. Sí, doctor, a prisa. O sea, Robustenito está muy malo. ¿Cómo? Sí, comió algo que le hizo daño, ¿sabe? Claro, cociné yo. ¿Eh? Doctor, ¿cómo se atreve? María. María. Voy. Voy enseguida. Ay, María. No, no es a usted, doctor. Es mi marido que me llama. Venga enseguida, por favor, ¿eh? Ay, María. Todavía no te has acostado, hijo. Ay. Vamos para la cama. Ay, es que no puedo estar acostado, María. Me duele mucho. Bueno, pero ¿cómo quieres que se te quite el dolor si andas como un loco? Vamos. Ay, ¿y yo qué creí en Rita? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Rita, otra mujer. ¡Ah, sabe Dios lo que te habrán dado, viejo verde! ¿Quién es? Es que es nuevo, mujer. ¿El romance? No, el dolor. ¿Qué romance ni romance? Yo no tengo nada que ver con Rita. No tienes nada que ver y la has mencionado. ¡La has mencionado! Escucha, mujer, déjame explicarte. ¡María! ¡María! ¿Ahora? Ahora que te cure ella, viejo verde. María. Me voy con mamita. Oye. Mamita. Me has engañado. María, escucha. Mami, oye. Para casa de mi mamita. María. Mamita. Pues vete. Mamita. Vete a casa de
¡Tu mamita! Venimos a comunicarte que te hemos designado como candidata para delegada sindical en las próximas elecciones de nuestro sindicato. Ella es la única que sabrá defender nuestra causa. Y nosotros la apoyamos. ¡Que viva la vida! Compañeras, si vuestra decisión es irrevocable, aunque yo reconozco que carezco de las condiciones para asumir las responsabilidades que entraña mi aceptación, no me queda más remedio que sacrificarme por la causa de las mujeres que trabajan. Compañeras, pueblo de Guanabacoa, para hablar en público, es necesario tener en cuenta la modulación de cada frase para que la emisión del sonido sea perfecto. La posición de la boca contribuye a la amplificación del sonido. Ay, perdón, me equivoqué de hoja, ¿sabe? Bueno, pero eso no importa, porque lo que le interesa a ustedes es no verse defraudada en sus esperanzas. Pues, como le decía, ha llegado la hora. Pero ha llegado la hora de... Ha llegado la hora de empezar a trabajar. Ha llegado rompegrupo. Mañana, que son las elecciones, pueden hablar todo lo que les dé la gana. Vamos, a trabajar. Discursos y discursos y discursos. Venirme con libritos a mí. Mañana veremos. ¿Tú crees? Esa Rita vale mucho. La Vinagre no tiene chance. Al triunfar Rita como delegada, la paz vendrá a la fábrica. Ay, y con la falta que me hace. ¿Qué, la paz? No, Rita. ¿Y del asunto qué hay? Ya tenemos todos los detalles, jefe. Hemos comprobado, chequeando al contador, está enamorado como un burro. ¿Y de ella qué sabes? Bueno, ella es una tonta con vanidades políticas. Mejor. Así será más fácil enamorarla. ¿Y quién la enamora? Tú. Creo que no será muy difícil enamorar a la tonta. Mi zapato, por Dios, toma. ¡Se lastimó! Sí, hombre, me quemé. Para que vean de lo que tienen que valerse alguna para alcanzar sus ambiciones. Óyeme lo que te voy a decir. Conmigo corta el mambo ese, ¿sabe? Porque si sigues hablando de esta manera, te voy a sacar la lengua de vaca esa que tiene. Conmigo es distinto. No me digas, ¿eh? ¿Qué digo? Mira la mosquita muerta. Mosquita muerta de nada, chica, ¿de dónde tú me conoces? Sigue tu camino y tu salación por ahí, que yo no quiero dar la nota en la fábrica, chica. Yo me conozco mi carácter. ¡A mí no me metes ni a mí! Oiga, pero para eso... Vamos. Para eso querían permiso, para hacer la propaganda. Para hacer estas peleas aquí. Tienen 15 minutos para hacer propaganda y después al trabajo. Esto no se queda así. Ah, no, eso se te pone de mi color. Bueno, ya saben lo que dije. Y andando, que les queda poco tiempo. Muchachas, vengan conmigo. Compañera, yo enarbolo la bandera de la reivindicación de la mujer femenina. Ese es mi lema, USM. ¿Y eso qué quiere decir? Unidos seremos más.
Yo siempre he sido una fiel compañera para ustedes. Y antes de traicionar vuestra confianza, ¡que se hunda la tierra y me traiga! ¡Así vemos cómo se hunden los falsos valores con el peso de sus propias culpas! El progreso y la prosperidad individual no pueden basarse nacionalmente en perjuicio de la patria. ¡Qué bien habla, eh! Muy bien, muy bien. Bien. Mañana. Mañana yo estoy segura de que todas ustedes votarán por mí. Ustedes que representan la conciencia de esas masas sudorosas y desnutridas que yo pugno por mejorar. Nos ganamos el pan con el sudor. Sí, pero con el sudor de nuestra frente. Y a propósito, yo no sé quién inventó eso del pan con sudor. Y yo creo que todas ustedes piensan igual que yo. Ustedes prefieren el pan con mantequilla. Sí, sí. ¡Pan con mantequilla, con mantequilla, con mantequilla, con mantequilla, con mantequilla! Le prometo que tendremos pan. Tendremos mantequilla. Está bueno ya, se acabó el mes. Tendremos que cortar el show porque hay que ir a trabajar. Vamos, 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 vamos. Rita, te venimos a buscar. Ya conseguimos el permiso para que nos expliques tu programa. ¿Ya estoy contigo? Sí, ahora esto está de moda, chica, cambiar de casaca. Ay, no digas eso, yo siempre estuve contigo. No, pero es que yo no estoy preparada. Anda, vamos. Las tengo nosotros que salgan, por favor. Vamos, vamos. Compañeros, al honrarme con la confianza de ustedes, nombrándome delegada, pongo al servicio de nuestra noble causa todos los conocimientos que he aprendido bebiendo en la pila del estudio con el agua filtrada de la cultura para obtener nuestro hijo. La mujer ha nacido para triunfar. Es la dueña de la historia. ¿Quién no conoce a Cleopatra? A Juana de Arco. A Catalina de Guines. Agustina de Aragón. Ay, ¿yo vi la película? Sí. Compárenme con ellas. Yo tengo muchas más ventajas. Todas murieron y yo estoy vivita y coleando. Este cargo que te empeñaré con honradez en estas horas inciertas porque atraviesa la humanidad en su eterna lucha, el capital y el trabajo. ¡Bien! La, esa, la de las hierbas. Trabajo de hacer camisetas. Es un símbolo. La camiseta es tan antigua como el mundo. Con la camiseta se abriga el padre, el hijo y el... Los dos ¿qué? Los dos pedidos de la casa Martínez que saldrán mañana estaremos todos locos si esa mujer sigue hablando. Anoche no me dejó dormir, estuvo toda la noche despierto. Y con lo cara que está la vida. Por eso mi voz tendrá que ser oída por los de arriba y no dormirán tranquilos. Dios me ha puesto en esta fábrica de camisetas como una avispa sobre la grupera de un noble caballo para tenerlo despierto y picarlo. ¡Que viva! ¡Que
No creas que es tan fácil el papel que vas a representar, ni que la presunta víctima sea tan tonta como nos la imaginamos. El caso es que ella acepta la invitación y no tiene por qué fallar. Lo demás corre por mi cuenta. Este asunto hay que apurarlo porque nuestras finanzas están cada vez peor. De lo del asalto de la lechería ya no nos queda ni gota. No se preocupe. El asunto es que vaya a la fiesta. Mira, Rita, una carta para ti. Ay, ¿qué me habrá escrito? Ay, si es una invitación para un acto sindical. Ay, ya empieza a sonar, ya empieza a sonar. Ah, es un cóctel en la Casa Social de la Confederación de Alfileteros Higiénicos en la calle Tambor. No te dije que yo iba a sonar. Oye, oye, si invitáramos a Jesús. Ay, chica, no me hagas eso, no me empujes ese paquete, por Dios. Mejor vamos solita y nos divertimos más. Tienes razón, es preferible. Bueno, y vámonos para la fábrica que se hace tarde y quiero dar el ejemplo. Espérate. Vamos. Adiós. Rita, te puse sobre la mesa el libro que me prestaste. Ah, muchas gracias, Rita. ¡Rita! ¿Qué? Rita, reciba mi homenaje de simpatía y admiración hacia usted. Y recuerde que ha prometido ir conmigo al cine. Ay, Jesús, cuánto lo siento, pero tengo un compromiso sindical que no puedo eludir. En el Club de los Alfileteros Higiénicos, en la calle Tambor. Ah, entonces no irá conmigo. Usted sabe cómo somos los dirigentes sindicales, que estamos llenos de compromisos siempre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será otro día? Ay, otro día, Jesús, pero créame que me da una pena tenerlo que desairar. Bueno, otro día. Adiós. Ay, se me había olvidado. Thank you.
brindemos por el éxito de la nueva compañera en la esforzada lucha por la defensa de los intereses de la clase obrera femenina. ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud, compañero! Me siento feliz entre ustedes. Unidos seremos más. Compañera, me permite que le presente a un gran compañero, miembro distinguido de nuestro sindicato y exilado político. Tanto. Él tiene gran interés en conocerla. Tanto gusto, ¿cómo no? Siéntese, compañero. Con permiso. Con su permiso. He sabido de su brillante ejecutoria sindical y tengo un interés extraordinario en cambiar impresiones con usted. Ay, yo encantada. Se me había olvidado. Acá, mi amiguita Orguita Contabilidad. Mucho gusto. Olga Contabilidad, ¿es el apellido de su compañera? Bueno, como trabaja en el departamento de caja, yo estoy medio turumba, no me haga caso. Muy interesante. Mientras ellos hablan de sus problemas sindicales, que pueden tener gran trascendencia en el futuro de su amiga, hablemos nosotros de nosotros. En mi vida no hay nada interesante. En la vida de toda mujer, joven y bella, hay siempre cosas de gran interés. Por favor. ¿Le gusta el cóctel o el highball? Me gustan las tres cosas. ¿Las tres cosas? El playball, el highball y el basketball. Muy ocurrente. ¿Y esas iniciales? Nuestro emblema, símbolo de nuestra causa. Unidos seremos más. Magnífico. Eso significa el espíritu rebelde de una líder de convicciones. Mi conciencia sindical está estructurada por las convicciones que salen de las masas sufridas. Sí, desde luego. Y por lo visto usted debe ser el alma de la fábrica, ¿eh? Ay, cómo no. Si el dueño no hace nada sin contar conmigo. ¿Y ganan buenos sueldos? Ay, oh, con decirle que yo he conseguido muchas ventajas en las últimas peticiones. Por ejemplo, he conseguido paraguas en casos de lluvia. Y he conseguido patines para las muchachas que viven lejos. Además, he conseguido... ¿Y cobran puntualmente? Oh, sí, cómo no. El viernes ya está el dinero de la nómina en casa. Y el sábado... a cobrar todo. ¡Ay, qué linda! Humphrey Bogart. ¿Eh? No, nada. ¿Fuma? No, sí soy señorita. Pero en cambio quiero dejarle un recuerdo sindical. ¿Deseaba algo el señor? Sí. Digo, no. ¿Qué, la conoce? Sí, la conozco. ¿Y qué? ¿Qué, algún amigo? Sí, me parece una persona conocida. Bueno, vamos, que está, ¿eh? Tiene que permitirnos que las acompañemos. No, muchas gracias, no se moleste. Vamos, Rita. ¿Ah? Vamos, ande. Bueno, compañera, Héctor Moniato a sus pies. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Vamos. Espérate, la cartera, hombre. Ay. Moniato, no.
Ay, no, ni a don, no, yo quiero un primor, al fin, yo quiero un primor, no lo entiendo, chica. Jesús. Diga, señor. Aquí tiene el importe de la nómina. Ya tengo hecha la liquidación. Sí, hombre, sí, ya la vi, Jesús. Ajá, sí, es verdad, sí. Vaya al banco a buscar el dinero. Bien, señor. Mañana cobra todo el mundo. Olguita, ¿me hace un favor? Lléguese a la agencia un momento a ver qué pasa con el plan de publicidad que no lo han enviado. Muy bien, señor. Buenos días, don Robustiano. ¡Oh, Rita! Felices los ojos que ven tanta salud. Bueno. Está usted como esa Rosita. Ese es el semblante que tenía que tener. Parece que las hierbas han surtido su efecto, ¿eh? ¿Efecto? Ya lo creo. La noche la pasé bastante mal. No, me lo imagino. Yo lo sabía, pero si le digo los efectos de la primera noche, pues no lo hubiera tomado y seguiría enfermo. Hizo bien en no decirme nada, Rita. Pasé unos dolores. Pero bueno, ya estoy bien, y es lo que cuenta. A ver, ¿en qué puedo servirla? Don Robustiano, quería saber acerca de nuestra demanda. ¿Su demanda? Sí. ¿Ha aceptado todo, Rita? Ay, don Robustiano. Todo, sí, sí. No quiero que vayan a pensar que no soy un hombre justo. Ay. Precisamente en los sueldos de esta semana ya están incluidos los aumentos y todo, sí. Ya Jesús fue al banco a buscar el... ¡Jesús! Pero todavía está usted ahí, hombre de Dios. Sí, ya voy, ya voy. Que no se vaya Jesús, ¿eh? Venga, vengan los dos. Miren qué hermoso espectáculo. La fábrica produce, los obreros trabajan, la ciudad canta su himno, su hígado sano, y usted gana mucho dinero. Ah, pero puede ganar mucho más, don Robustiano. ¿Más? ¿Cómo, Rita? Comprándome estas papeletas para los niños sin leche. Ay, sí. Vale solamente 20 centavos. El primer premio es un billete de la Lotería Nacional. Muchas gracias, don Robustiano, muchas gracias. Ya sabe usted, conmigo de delegada no hay problemas, no hay problemas. Jesús, vaya al banco que le van a cerrar. Sí, 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 señor, sí, señor. Bueno, ya tenemos todos los datos. El contador saca hoy el dinero y esta noche queda en la caja de la fábrica. Solo hay un sereno viejito que si nos molesta, tú te encargas de él. Tú y yo entraremos. Este quedará con la máquina en la puerta. Entonces yo llevo la máquina, ¿eh? Sí. Y esta noche, a las 10, todos aquí. ¿Entendido? Bien, jefe. Hasta luego. ¿Y esto qué es? ¿USM? ¿Qué quiere decir? USM. Una simpática mujer. Lo que yo no me pierdo esta película. Y a propósito, ¿y vi a tu abogado? Ay, sí, ¿dónde? Tomaba una máquina con otro hombre, pero no alcanzó a verme. Ay, qué lástima. Bueno, pero lo vamos a ver de nuevo. Señorita, ¿qué hora empieza el asalto a la fábrica? A las 10. Deme dos, por favor. Thank you.
Señor, no trate de buscar una coartada. Usted conoce este broche. Lo único que no puede justificar es cómo fue encontrado al lado de la caja. ¿Cómo quiere usted que yo le diga cómo llegó hasta aquí? Pero es que usted tiene que saberlo, señor. ¿No declaró enfáticamente que lo conoce? ¿De quién es este broche? ¿De quién? Conteste. ¿De quién? Aquí está la delegada que mencionó la Minagre en las investigaciones esta mañana. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Oh, la señora no sabe lo que pasa aquí. No, la señorita. Por favor. Bien, señorita. ¿Qué sabe usted de lo ocurrido? ¿Qué sé yo de qué? ¿Cómo de qué? ¿Del asalto a la fábrica? ¡Ah! Ay, hijo, hubiera empezado por ahí, si es lo más fácil. Entonces usted sabe algo. ¿Quién asaltó la fábrica? Humphrey Bogart. ¿Humphrey? Sí. ¿Bogart? Sí, Bogart. Tiene usted que saber que el momento no es para bromas, señorita. Pero es que yo no estoy bromeando. El que asaltó la fábrica, como le digo, es Humphrey y Bogart. ¿Y Bogart? Sí. Todos para la estación. He dicho que todos para la estación y cuando llegue su secretaria, me la envía para allá también. Muy bien. ¡A ver, usted también para la estación! ¡Vamos, se acabó esto ya! No, en la estación vamos a hacer que se respete la ley. Mi sombrerito, mi sombrerito. ¿Qué sombrerito? Óigame, tenemos la yerbita, que en el pasillo hay más. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¿Usted sabe lo que pasa, jefe? Que ella ha estado en el cine viendo una película de Humphrey Bogart, titulada El asalto a la fábrica. Y ahí viene toda la confusión. Ahora aquí el contador es el único que no puede justificar o no quiere decir dónde estuvo el viernes de 10 a 12 de la noche. No, con que no quiere hablar, Ya me encargaré yo de que cante. Enciérrenlo. Ya pan y agua. ¿Y ella, jefe? Déjelas en libertad. Si acaso las necesitamos, ya las iremos a buscar. Bien. Entonces, ¿yo puedo retirarme? Sí, sí, señorita. Con que no quiere cantar. ¿Me permite una palabra? Hable. ¿Se puede saber por qué el ciudadano Jesús queda detenido? No escuchó usted, porque no quiere cantar. Ah, pero ¿esto es una estación de policía o una estación de radio? ¿Qué canal es? Tenga la bondad, señorita. Ay, vamos. Qué amable, qué amable. Vamos. Le voy a mandar un regalito para que se acuerde de mí, ¿eh? Ah, ¿con qué has vuelto? Era lo único que me faltaba. ¿Por qué te pones así, Robustianito? Robustianito. Bueno, estoy yo para chiqueos ahora. ¿Por qué no te quedaste con tu mamita? Qué injusto eres conmigo. ¿Crees que podía quedarme allá sabiendo lo que pasaba? ¿Con qué te... Sí, lo leí en los periódicos de la mañana. Y aquí estoy para consolarte. Consolarme. Comprendo que fui muy injusta al sentir celos. Pues lo comprendes demasiado tarde. Nunca es tarde cuando hay comprensión y cariño. Comprensión y cariño. Era lo único que me faltaba. Yo no sabía que la tal Rita era una empleada de tu fábrica. Entonces anduviste averiguando. Pregunté quién era y... Lo cual quiere decir que sigues dudando. Es que no puedo consentir que haya otra mujer en tu vida. ¿Otra mujer? ¿Por acaso crees que no me basta contigo? ¿Eh? ¿Entonces estás cansado de mí? Bueno, no he querido decir... ¡Me repudias! Es que me siento mal. ¡Malagradecido! ¡Me voy otra vez con mi mamita! Escucha, ¡ay, María! ¡Mamita! ¡María! ¡Mamita! ¡María! ¡Mamita! ¡María! ¡Mamita! Pues vete otra vez a casa de tu mamita. Y no vuelvas aquí aunque se queme la fábrica. Las cosas están muy claras. Por algo andaba ella todo el día con Jesús. Ya me lo imaginaba yo, algo tramaba. Y así como envolvió al patrón, quería envolvernos a todos nosotros. Ah, pero se acabó. La policía se dio cuenta del jueguito y la tienen bien asegurada. ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¡Está bueno ya!
¿Otra vez dándole a la lengua a ustedes, víbora, no? ¿O es que se le olvidó lo del patio? A mí no se me olvidó nada, chico. Pues está bueno ya. Está bueno ya. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que esta mujer siempre se pasa la vida hablando mal de ella, chico. Y es hora de que me reivindique. Yo voy a encontrar los ladrones. Bueno, usted encuentra a los ladrones, pero ahora me van a trabajar. Sí, ¿las horas extras qué? No me recuerde las horas extras también. A trabajar he dicho. A trabajar. Y rápido, sí, a trabajar y rápido. Usted también, señor. Claro que sí, que me voy. Noticiero Radio Progreso. Última hora. Más detalles sobre el asalto a la fábrica. Jesús Delgadillo, el contador de la misma, se niega a declarar dónde pasó la noche del viernes de 10 a 12. Y este misterioso silencio... Por lo visto, este asunto se ha terminado. El que no está conforme es el Dandy. ¿Y qué? ¿Pretende más por haber prestado local? Así parece. Bueno, que se conforme con lo que le dimos y no hay más. Amenazas a mí. Bueno, Rita, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Ay, chica, ¿cómo no voy a estar nerviosa si soy la culpable de todo, chica? ¿Tú? Sí, es claro que sí. La noche que nos invitaron esos tipos, sin darme cuenta, les serví de gancho para todos sus planes. Les di todos los datos de lo que ocurría en la fábrica. El día de pago, cuando sacaban el dinero. Sí, chica, que soy una idiota, una idiota. Pero entonces... Yo también soy culpable. Claro que sí, por eso quiero que me ayudes ahora. ¿Ayudarte en qué? A encontrarlos. ¿Pero cómo? Según Felton Blake, el mejor de los detectives, los delincuentes buscan siempre las aglomeraciones de público para pasar inadvertido. Bueno, ¿pero dónde iremos? Ay, chica, no preguntes más si acaba de arreglarte, vamos, por Dios. Está bien, voy a buscar la cartera y traigo la tuya. Mira a ver si hay dinero. Siempre preguntando y preguntando y preguntando. Señores, su suerte, señores. Tres oportunidades por una peseta. Prueben su suerte. El 11, señor, lo siento, ha perdido. Prueben su suerte, señores, tres oportunidades por una peseta. ¡Rita! Prueben su suerte, señores, el 20, señor, lo siento. ¿Quién? Ah, el amigo de Humphrey, que está en el kiosco de las muñecas. ¿Estás segura? ¡Qué lugarcito más lindo! ¿Usted jugando y ganando? No, no lo crea. ¿No? No he ligado una en toda la noche. Ay, y yo con un calor que me estoy derritiendo. Sí, es cierto, hace calor. Por eso es conveniente salir a tomar el fresco de vez en cuando, ¿no? ¿Y ustedes paseando? Bueno, un poco. Porque usted sabe, todo el día encerrada en la casa, dedicada uno a las tareas de mujer femenina, de su casa hogareña, pues uno necesita como es natural. Entretenerse. Y coger un poco de aire también. Sí, es cierto. Hombre, vamos a tomar algo, ¿no le parece? Ay, claro, cómo no. Yo creo que no. ¿Tú no crees nada? Tiene una cara de caballero. ¿Vamos? Vamos. No te lo dije, ya los tengo. Prueben su suerte, señores. Qué raro que ande usted tan solo por aquí. ¿Qué? ¿No tiene amigos ni amigas? Amigas las tengo ustedes. Y amigos, tengo muchos, pero prefieren otras distracciones. Toma, toma. ¿Ustedes dirán? Yo, a la verdad, francamente, ¿para qué vamos a andar con cumplidos? A mí me trae un arroz con frijoles negros. Ya es pesito. Uy, qué rico. ¿Y tú, Arguita? No, no, yo nada, muchas gracias. ¿No desea tomar un daiquiri? Bueno, un daiquiri. Pues trae un daiquiri, un atuey. Y un arroz con frijoles negros. Arroz con frijoles negros. ¿Bailamos? Ay, no te digo que yo molesto. Dígame, ¿usted no tendrá un amigo por ahí que le sobre para mí? Mire, voy a llamar por teléfono a ver si localizo un amigo que vive cerca de aquí. Ay, por Dios, hombre. Todo marcha bien.
parece que se va a llamar a Humphrey. Pero como venga Humphrey, le voy a decir cuatro verdades como no se las han dicho nunca. Chica, pero tengo un temor. ¿Cuál? El arroz estará bien desgranadito. Ay, Rita, chica. Tuve suerte. Localicé a un amigo que enseguida vio. ¿Bailamos ahora? Y ahorita baila, ¿por qué no? ¿Qué pasa con mis frijoles? Ahora bien. Ah, bueno. ¿Hacemos un algo a la pieza esta? Ningún algo, porque usted está bailando hace mucho rato ya. Pues fíjese que si el arroz y los frijoles estuvieran al corte, también está dando usted vuelta a cerrar. Bueno, vamos a hacerle un algo. Suélteme. Que funciona la esta, mira. Sape este arrebedero que tiene. Mira esta, ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí, Dios mío? Mira, te voy a presentar, mira. ¿De qué se ríe? Ven, que te voy a presentar a Rita. ¿Qué le sucede, Rita? Un fresco, un borracho, hombre. Que lo ven a uno solo aquí, que es una señorita decente, y claro, se equivocan, ¿no? ¿Y quién fue ese? No, un fresco, un borracho. Oh. Déjamelo, déjamelo a mí. Vamos, no ves que está borracho. Ay, no, pero a mí su amigo no me gusta, ¿qué va? Ay, es muy pendenciero, no. Ay, ¿qué es esto? Que va, yo sueño con un hombre más fino, más distinguido, de un bigotico, con un tipo así. Hombre, creo que tengo un amigo de ese mismo tipo. Ay, sí, me lo va a presentar. Y me promete acompañar a Olga mañana por la noche, lo cito y salimos. Ay, sí, qué bueno. Vieja, ¿cómo hemos caminado esta noche? Bueno, yo creo que la jornada ha sido bastante buena, no nos podemos quejar. Oye, el arroz estaba bastante bueno, ¿verdad? Oye, ¿y tú crees que encuentres a tu boga? Chica, ¿por qué no? Si en el cine se ven tantas cosas raras. Y uno se las cree, que ¿por qué no puede suceder? Envidio tu optimismo. Si al menos pudieras localizar a ese hombre, pues... el pobre Jesús podría lograr su libertad. ¿Y qué tú crees? ¿Que yo no pienso en él? Mañana voy a verlo para darle estas buenas noticias. Bueno, apaga el radio que yo me voy a acostar. Oye, tú, ¿tienes visita? Buena, ¿cómo van esos ensayos? ¿Qué ensayo? Ah, ¿cómo me dijo el oficial que lo iban a hacer cantar? Rita, no se burle. No, hijo, si no me burlo. Ya los tengo. ¿A quién? A los que asaltaron la fábrica, pero esta vez no se me van a escapar. Rita, ¿qué va a hacer? Usted no vaya a salir de aquí. No se me vaya a mover. Deje lo que crean que usted es un asaltante, que se van a llevar una sorpresa. Pero no vaya a salir de aquí, ¿eh? No. Prométamelo. Yo le prometo que de aquí no me muevo. Bueno, así me gusta que sea obediente. Bueno, y ahora me voy, que tengo mucho que hacer. Este es un regalito que le traje al oficial para que lo trate bien. Así que, aburito.
destino. Y hasta pronto. Jefe, la señora quiere hablar con usted. Buenas. ¿Ya habló con su compañero? Sí, señor, pero como creo que Jesús no canta, aquí le traje este regalito. ¡Un disco de Mario Lanza! Seguro de que vienen, porque si no, nos vamos. No debe tardar. Me dijo las 11 y todavía no son. Mire, voy a ver si está en el bar. Con permiso. Nerviosa, si soy yo la que se va a encargar de todo. Es que tengo miedo, Rita. ¿Pero miedo a qué, chica? Que apenas yo lo vea. Bueno, pero entonces... Me han tomado de tonto. Este asunto lo arreglo yo. Quieta. Por favor, toque sinceridad. Nada.
Listo, jefe. Tranquilita, que no quiero escándalos. Vamos. Pasen. Y siéntese que tenemos mucho que hablar. ¿Con qué me buscabas, eh? Claro que te buscaba. ¿O es que cree que me la iba a dejar en la mano llamándote el guano de la fábrica? ¿Quién te dio los datos? Boba fui yo que me caíste simpático y solté la lengua. Ah, pero quiero que sepas una cosa. Ese asalto lo iba a dar yo. Era mío. ¿Pero qué dice esta mujer? La verdad. ¿O es que te crees que me voy a conformar con lo que gano en la fábrica? No, hombre, poco trabajo me costó planearlo todo a mí para que vengan los niños lindos y se lleven la papita suave. ¿Y yo qué? ¿Yo me quedo de aquí qué? No, corazón. Más de 3 meses andando con el paquete de Jesús. Y para conseguir los datos necesarios, lo convertí en cómplice mío sin que se diera cuenta y... No, si usted puede dudar todo lo que le dé la gana, que yo no soy ninguna principiante. Si no fuera inteligente, no hubiera dado con ustedes. Ahora niégame mi talento. No, si yo no niego nada. Ah, pues no. ¿A que no se han dado cuenta quién es esta? Le dicen Gatillo Alegre. ¿No sabe por qué? Entró de manejadora en casa de la condesa del malecón y ahora la que está de manejadora es la condesa. ¿Cómo te cae? Muy bien. Ah, bueno. Cuéntaselo tú, mijita. Cuéntaselo tú misma. No. ¿Para qué si ya lo saben? Bueno, pero lo importante no es eso. Yo quiero mi parte de lo de la fábrica, por eso estoy aquí. Héctor, ven conmigo. Con permiso. Ay, Rita, ¿qué has hecho? Sé yo lo que he hecho. Si logramos que nos crean, podemos salvar el pellejo, pero si no me... Abolina, estamos perdidas. Bien que te lo dije, que avisarse a la policía. ¿Qué policía, ni que niño muerto? Aquí lo que hay que buscar es una puerta de escape. Rita, ven acá, quiero hablar contigo. ¿Qué? Óyeme, el asunto del dinero de la fábrica, de eso ni hablar. Ah, no, no, no. No, a mí tienen que darme mi parte. O esto acaba mal, porque ustedes no me conocen a mí. No te desesperes, hay una solución. Ninguna solución, la solución es dinero, dinero, dinero y dinero. ¿Qué va? Yo soy una mujer que me gusta vestirme bien, vivir como las personas, comer bien, comprarme prendas. ¿Cuánto crees tú que me costaron esos aretes? 2.75. Bueno, ya tendrás para eso y mucho más. Tenemos un nuevo golpe. El jefe quiere utilizarte para que muestres de lo que eres capaz. No. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? Que venga uno a uno a ver si son hombres. Para que vean de lo que soy capaz. No hay que matar a nadie. Mire, acérquense. Para que sepan lo que hay que hacer. Si el golpe no falla, sacaremos más del doble de lo que les hubiera tocado en el asalto a la fábrica. Bueno, ¿y para nosotras cuánto? Bueno, el 50%. Ah, así no va el juego. Para nosotras el 55%. ¿Y ustedes pagan la máquina? Aceptado. Me gusta hacer negocio con gente que tenga ambiciones. Cuando se pone la vida en peligro, un 5% no significa nada. Claro. Bueno, voy a buscar el santo y seña y a las 10 estaré aquí. Muy bien. Ahora nos viene bien un trago para brindar por el éxito. Jefe, aquí está el tipo este. Quítese el sombrero. ¿Eh? ¡Que se quite el sombrero! Ah, pero no están aún aquí. ¿A quién esperabas encontrar aquí? A los pistoleros. ¿A los pistoleros? ¿Pensaban venir aquí a libertarte a ti? ¡Pronto, inmediatamente! ¡Que refuercen las guardias! ¡Los cómplices de este hombre quieren asaltarnos! De modo que tú sabías mucho más de lo que nosotros suponíamos, ¿eh? ¡A ver qué sabes! No, 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 señor. Es que Rita me dijo... ¿Qué pasa con esa? Que ella los iba a capturar. ¡Imbécil! ¿No te das cuenta que si ella se entrevista con los pistoleros es porque es cómplice en el asalto? A ver, dime, ¿dónde estabas el viernes de 10 a 12? No, 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 eso no se puede decir. ¡Enciérralo! Oh, a ver. ¡Quítale el agua! Sí, jefe.
Ay, Rita, vieja, ¿en qué lío nos hemos metido? Ah, chica, no te agites. Coge tu tiempo que... Pero mira, Rita... Bueno, hay que darse prisa porque Héctor está al llegar. Esta pistola para usted. No creo que haya que usarla, pero bueno es estar prevenidos. Ya lo tengo todo arreglado. No tendremos dificultad en entrar. La máquina nos espera abajo. Muy bien. Usted viene conmigo. Bueno, ¿qué te pasa? Nada, que sobra pistola o falta cartera. Bueno, vamos, anda, vamos. ¿Por qué no me prestas lo tuyo? Bueno, dale, vamos. Es que más chiquitica, más mona. Termina, anda, bien. Adiós. No tiene balas. ¿Ah? ¿Crees que soy tan idiota para fiarme de ustedes? La que no tiene balas es la de Héctor. ¡Atrás, he dicho! ¡Ayúdenme! ¡Tú agarras esa pistola! Estos son los que asaltaron la fábrica, haciéndome su cómplice para asaltarlo ustedes ahora. ¡Ayúdenme a llevarlo a la policía! ¡Adelante! ¡Adelante, caminen! ¡Camina! Bueno, de modo que estuviste expuesto a un peligro terrible. Muchacha, ¿qué sabes tú? Pero si eran como 20 fieras lo que habían allí, no eran 20 hombres. Pero yo... Tú sabes quién soy yo, ¿no? Jugando nada más que cerebro, me meto así sigilosamente, despacito. Y voy caminando cuando ya casi no tenía... ¡Ay! Un tiro, que si no me agacho, me vuela en la cabeza. Pero con todo eso voy y vuelvo de nuevo. Le digo, ¡no, no, arriba, ven, aquí nadie se mueve, caramba! ¡No! ¿Qué es esto? Y los agarré... Pero como no, si te lo estoy contando, lo hice yo. Y los agarré a los dos, los llevé al precinto y ahí están seguritos. Pues, tú sabes qué corazón me gasto yo de este tamaño y en el medio del pecho. Rita, te pido que me perdones por todas las cosas que han ocurrido. Vinagre, aquí no ha pasado nada, chica. Borrón y cuenta nueva. Ahora, eso sí, en las próximas elecciones, tú votas por mí. Encantada. Ah, bueno. Vaya, hombre, vaya. Esto es increíble. Lo que me ha dicho Olguita me lo acaba de confirmar el jefe de policía. La felicito, Rita. Y a usted también, Olga. Muchas gracias. Contar con obreras como ustedes es un gran honor para la industria textil. Realmente me siento hoy muy contento. ¿Y tú qué haces aquí? Ahora vienes a la fábrica. Es que no piensas dejarme tranquilo. Robustianito. Robustianito. Con su permiso, don Robustiano. Parece mentira que un día como hoy, el sol de la felicidad no alumbre también a su esposa, por Dios. Pero es que me tiene loco con sus escenas de celos ridículos. Esto no se repetirá más. Su esposa confía en usted y en nosotras. ¿Verdad, Marieta? Sí. Me perdono, Robustianito. Robustianito. Bueno, te perdono, pero que no se vuelva a repetir más, ¿eh? Bueno. Y ahora reconciliarse, que eso es muy bueno. Vamos, Rita. ¿No viene con nosotros? No, no puedo, don Robustiano. Todavía me falta un asuntito que arreglar. Ah, muy bien. Vamos. Rita. ¿Qué? Yo también quiero felicitarla. Usted es la única.
Y tú también eres el único, Jesús. El único que me quiere bien. Yo vivo muy sola. Y aunque una señorita no debe de decirlo, yo te quiero, Jesús. Yo te quiero. Se acabó.